Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche y en ocasión de la importancia que han tomado para América Latina las relaciones con China, el gigante que ya no está dormido, e India, que cada día se hace más presente en el escenario global, hemos querido abordar el tema de la reciente reunión que se celebró en Beijing, donde el presidente chino Xi Jinping recibió a 33 representantes de la CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que fueron recibidos en el legendario Salón del Pueblo de esa antiquísima ciudad de Beijing. Asistieron también a esta reunión destacados empresarios chinos y por parte y en representación del gobierno dominicano asistió la señora Alejandra Liriano, viceministra de Política Exterior. La reunión se realizó para tratar temas globales y de comercio, como la inversión de China en los países miembros del CELAC de nada menos que 500 mil millones de dólares en infraestructura y proyectos energéticos en los países miembros del CELAC, de los cuales somos miembros, y se hará esto en dos partidas. La primera, en 10 años, de 250 mil millones de dólares. Otros objetivos fueron planteados en la reunión como compromisos para controlar la crisis climática, que es algo que se ha tratado mucho últimamente, pero que se ha hecho poco realmente. La verdadera duración de la paz en el planeta, la cooperación para fomentar el talento humano, la financiación y acceso por otros medios, de manera que vemos que China busca por su lado, recursos energéticos y minerales de producción agropecuaria. De manera que eso es lo que busca China, materias minerales, y nosotros lo que buscamos como países del CELAC mayormente es inversión. Entonces, el mundo sabe que China es cada vez más importante para la región de América Latina y su influencia económica la coloca como segunda socia comercial para muchos países de la zona, como por ejemplo Brasil, a la que compra grandes cantidades de soya, Chile con las compras del cobre, Venezuela con las compras del petróleo, pero además la importancia per se que tiene China por el solo hecho de ser la segunda economía mundial, pues le da una preponderancia sobre el mundo. Es un hecho que la transferencia de poder de Occidente a Oriente se está realizando y provoca nuevas relaciones y retos internacionales. Y de este lado del mundo estamos, creo, ya conscientes de la fortaleza que está tomando Asia y que países como los nuestros debemos prepararnos para aprovechar estas oportunidades tanto de aprendizajes como de negocios con estos nuevos gigantes. También el creciente poder económico de Asia se convierte en un mayor poder político y militar. China, como dije, es hoy un protagonista de la economía global. Y la salud de China está ligada al mundo económico mundial, al sistema económico mundial y también a todos los países en particular. Hemos visto que en Latinoamérica ha sufrido con esta recesión, que pudiera llamarse recesión de China, de que ha bajado su PIB, porque China se ha convertido en el motor que impulsa la recuperación de economías asiáticas y también latinoamericanas. Por otro lado, el desarrollo de la economía de la India también ha provocado que este país se coloque en la mira. Ha tenido una trayectoria ascendente, impulsada principalmente por sus grandes éxitos en la industria de los software y también en la industria de servicios a empresas importantes, por ejemplo, corporaciones de Estados Unidos y otras economías avanzadas que la colocan en una posición privilegiada. Además, India ha realizado modificaciones parciales que ha permitido, en su interior, que ha permitido que surja un dinámico sector privado. Y también este éxito económico ha provocado que haya cambios en actitudes del hindú, que después de 50 años pues ya está abandonado por fin su papel de víctima de la era colonial y se está empoderando de su propia situación.
Bueno, pero para conversar sobre este tema hemos invitado esta noche a dos conocedores de la política internacional y específicamente de esta parte del mundo, de Asia, del Medio Oriente. Vamos a darle la bienvenida a los señores Luis González y Julio Ortega Tous. Ellos, pues, además de ser conocedores de la política económica, también son estudiosos de esta parte. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches, gracias. Durante esta semana, amigos, hemos visto que se ha venido celebrando la reunión de la Asamblea Nacional Popular China para conocer informes de trabajo, pues estas clásicas reuniones que se hacen de países donde se estudian presupuestos, pero también se estudian aquí lo que es inversiones en el exterior. Y esa es la parte en este momento que nos interesa más. Quisiéramos entonces iniciar este conversatorio hablando de cómo está cambiando este escenario mundial. Por ejemplo, esta reunión en Beijing con los países CELAC, donde nosotros somos miembros, donde no aparece Estados Unidos como lo hacía antes con la OEA, tampoco aparece Canadá. ¿Hasta qué punto, pues, esto hace que Estados Unidos pierda injerencia en estos países? ¿Por qué le interesa a China los países del CELAC? ¿Por qué le interesan? ¿Y qué papel juega China en el escenario de Latinoamérica? ¿Y tendrá el CELAC más fuerza que la misma OEA en los próximos años? ¿Cómo pudiéramos analizar este cambio de modelo en cuestión de relaciones entre América Latina y el mundo? Son muchos puntos lo que usted ha puesto en la mesa, porque cada una de esas interrogantes demandaría el tiempo completo del programa, pero vamos a tratar de ser más específicos. Con lo que usted comenzó el programa, sobre todo la reunión de la CELAC China-CELAC, que es una iniciativa que se toma primero aquí en Cuba, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se reúne en Cuba, la República Dominicana o los dominicanos no advertimos que eso sucedió, porque ese fue el momento del famoso discurso del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, en defensa de la nacionalidad, sí, de la soberanía. Momento pero muy ese recordado. Tema se discutió ahí, se propuso ahí. Entonces, luego, más adelante, cuando se reúnen en Brasil, en Fortaleza, el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entonces en ese momento se aprovecha para que una delegación de la CELAC, se reúna con el presidente Xi Jinping. Y en ese momento el presidente Xi Jinping propone una reunión en su país. Se la propone todavía sin la fecha exacta. Y luego más adelante se coloca una fecha y a principios de enero de este año 2015 se reúnen en Beijing, ya usted lo señaló, representantes de los 33 estados miembros de la CELAC, que es la misma OEA sin Estados Unidos y sí, Canadá, por eso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC y China, que es el anfitrión. China, porque tiene un interés en la región. O sea, si hay una región importante para los intereses de China, es América Latina, por muchas razones. Estados Unidos y Europa, con sus características, los desarrollados, un gran mercado, de hecho, para China, pero lo que China está buscando, además de mercado, está buscando materias primas, que usted lo señaló, está buscando otro tipo de alianzas, que va más allá de lo económico, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque incluso el documento final que sale de esa reunión se llama el Consenso de Beijing, ese documento es político, hay otro documento más económico, pero ese tiene una visión más allá de lo que hay detrás de estos 500.000 millones de dólares en inversión y los 250.000, los 500.000 en comercio, que es lo que se espera en los próximos 10 años, y los 250.000 en inversión. Entonces yo he llegado a decir que el mundo, el nuevo mundo, el nuevo orden mundial que se está planteando, más multilateral, con más ejes, no con la hegemonía única de Occidente primero y luego de Estados Unidos, sino un mundo donde usted va a ver la multipolaridad, donde, y en eso el profesor Ortega Tous maneja mejor el tema, el sistema financiero mundial,
que surgió en 1944 después de Bretton Woods, todo eso se está revisando y precisamente ese grupo de los BRICS lo está revisando. Pero volviendo a esto, para mí ese fue el mundo, un antes y un después de ese encuentro, y más para nosotros los latinoamericanos. Porque China, que es la primera economía del planeta desde la óptica del PIB en paridad de poder adquisitivo, y no lo digo yo, sino que lo dijo el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben de qué se trata cuando el fondo habla y habla de que China ya superó a Estados Unidos, reitero, en ese PIB. En PIB, en paridad de poder adquisitivo. Y no solamente que ya lo superó el año pasado, en el 14, sino que la tendencia es que se vaya alejando en eso. Claro, en PIB nominal todavía está muy lejos. Y en PIB per cápita, pues mucho más. Porque China tiene que dividir ese PIB entre 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos en 303 millones. Y el que tiene el mayor PIB per cápita es un país de Centro Europa. Creo que tiene 80, 82 mil dólares per cápita, pero son países pequeños, no son economías grandes. Grandes economías con PIB importante per cápita, Estados Unidos es la número uno. Ahora, pero desde el punto de vista de la economía más sana, yo lo he dicho varias veces, antes de que el Fondo Monetario Internacional lo escribiera, yo señalé China, primera economía o la economía más dinámica e importante del mundo. Porque es que es verdad, tiene ese PIB, pero además no tiene la deuda que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda que supera su propio PIB. Un 104% del PIB es la deuda de Estados Unidos en el más reciente dato. En China es solamente un 4% de ese PIB, si lo vemos desde el punto de vista de la deuda externa, y si es interna, porque tiene una deuda interna más alta, es un 16%. Aún así, o sea, y además tiene esa deuda, pero tiene las mayores reservas del mundo, de manera que debe, pero le deben más de lo que debe. Al final, la economía, el que tiene más disponibilidad ahora mismo, la economía más sana desde esa óptica es la de China. Entonces, viendo esto y el interés que tiene por la región, por lo que ya señalamos, los intereses de materias primas, de mercado y de intercambios de tecnología y de experiencias, entonces, por eso es que se convoca a ese encuentro en Beijing. Y es al que tú te refieres, que es un mundo antes y después de este encuentro con los países de la CELAC para América Latina. Ese es mi punto de vista, para la región, para el mundo completo, pero para la región de manera especial hay que verlo como un antes y un después, porque hay la posibilidad de esa inversión anunciada, pero de mucho más que podemos obtener esa relación con China, y usted dijo, con todo Asia, que es mi posición hace un tiempo. Yo creo que es tiempo de Asia, China, India, desde Turquía hasta Vladivostok, que es parte de Rusia, y cruzando ahí Japón. Es tiempo de esos países, el sudeste asiático, Asia Central, pero con China, que es el que lleva la vanguardia de los países. Económica. Bueno, Luis, la verdad es que tú hace años que vienes con esta bandera de que debemos aprovechar las oportunidades con China, que debemos involucrarnos en el comercio con China, y fíjate lo que ha pasado, como tú muy bien señalas, de que esta reunión de la CELAC, donde Xi Jinping, el presidente chino, ofrece la inversión de tantos millones de dólares en la región, sería una gran oportunidad. Nos vamos a ir a la pausa, para que cuando volvamos, quiero preguntarle a Julio Ortega Tous. Julio, háblame un poco de este nuevo orden mundial. Como decía Luis, como decía yo en la introducción, hemos visto un cambio en el mundo, donde organismos tan importantes como reuniones de América Latina con China, con el Medio Oriente, se hacen sin la presencia de Estados Unidos y además de Canadá, que aunque no tenía la fuerza de los Estados Unidos, pues también es una gran potencia. ¿Qué quiere China? Decía Luis que busca algo más que un intercambio comercial, quiere poder. ¿Qué pasa con China en este momento? China también quiere tener de la mano a India, quizás para pues terminar con los conflictos de frontera que durante tantos años ha tenido con India, y también ha tenido problemas de fronteras del otro lado, del lado del este. ¿Qué quiere China? ¿Qué querría Estados Unidos? ¿Se siente más debilitado ante esta injerencia ya que le toca por,
por herencia de su posición económica de China. Nos vamos a ir a la pausa y quiero que tú me hagas un poco este análisis del panorama mundial. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, Popular, a tu lado siempre. Popular. ¡Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa! ¡Juega, raya y gana! Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom, siente tu libertad. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Julio, te preguntaba sobre el panorama mundial. Explícanos tu opinión. Mira, el mundo es un mundo en transición. Las estructuras
internacionales de gobernabilidad son estructuras que salieron de una relación de fuerza que ya no existe, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Instituciones en el plano financiero, por ejemplo, las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, los bancos regionales. En el terreno político, la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo su Consejo de Seguridad, que le otorgó a las potencias vencedoras, Estados Unidos, Unión Soviética, hoy Rusia, Francia, Inglaterra o Gran Bretaña y China, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. El absurdo mayor que se dio en las relaciones internacionales fue que China, que conoció unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Civil y el triunfo de la Revolución Socialista encabezada por Mao Zedong, no fue admitida como la representante de los chinos, sino que fue admitido Taiwán. Sí, sí. Y durante casi 25 años, hasta el año 1972, Taiwán era quien representaba en el Consejo de Seguridad a China. Entonces era como decir que la isla Saona se presenta a la República Dominicana o que la isla Margarita representa a Venezuela. Era un absurdo. La realidad de las relaciones internacionales todavía antes del cambio de la política económica en China, en el año 1978, la realidad fue que en el año 72 el presidente Nixon tuvo que cambiar y tuvo que reconocer la existencia de China como una realidad palpable por muchas razones, pero en primer lugar por el papel que jugó China en la guerra de Corea y por el papel que jugó China en la guerra de Vietnam como retaguardia de ayuda a la resistencia vietnamita. Y por lo tanto no podía tener una política coherente si tenía atrás a los chinos y más atrás a la Unión Soviética. Entonces eso comenzó a cambiar la relación de fuerza. Ese mismo año, en 1972, los Estados Unidos abandonan el patrón oro, que fue lo que sustentó todo el modelo, el edificio financiero internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 72. Sí. Y a partir de ese momento, el mundo financiero dio un giro en el cual de ser el 15% de las ganancias empresariales en los Estados Unidos en el año 2008, cuando estalla la crisis financiera que todavía conocemos el día de hoy, ya es el 60% de las ganancias financieras. Claro. Y ya los bancos no solo son canalizadores del ahorro y del crédito, sino que tienen una lógica propia de negocios para ellos. Sí. Y eso es lo que produce las burbujas financieras. Sí. Sí. Entonces, en ese contexto, en el año 1978, hay un cambio político fundamental en China, que fue el fin de un periodo muy radical, encabezado por un grupo que se llamó la Banda de los Cuatro, el primero la muerte de Mao Zedong, y después, en un periodo de transición que se llamó la Banda de los Cuatro, en la cual estaba la ex mujer de Mao, y tres más, que eran ultra radicales y que no querían enfrentar los graves problemas que había conllevado una política económica que no había permitido desarrollar todo el potencial que podía tener China. Sin embargo, ya China era una potencia nuclear, por ejemplo. La guerra de Corea no termina en un ataque nuclear a Corea del Norte, porque ya China, que estaba involucrada con tropas en la guerra de Corea del lado de Corea del Norte, había hecho su primera prueba nuclear. Entonces, en el año 78, ese absurdo, diríamos, en términos del desarrollo económico, da un giro. Por eso en el mundo político se habla del modelo de transición chino y el modelo de transición ruso, y cómo el ruso colapsó
y cómo el chino fue exitoso. Sí. ¿Por qué? Porque se dedicaron primero a atender las necesidades de la economía y sacar de la pobreza, no a unos millones, no, a cientos de millones de gente. Y China pasó de ser una economía insignificante en el mundo, pero con la población más grande, a ser progresivamente una de las economías del pelotón de las de arriba y hoy en día probablemente la economía número uno, primero en comercio es la número uno y segundo en Producto Interno Bruto, muy cercano a las de Estados Unidos a precio corriente y como apuntaba el colega, a precio de paridad de compra ya le sobrepasa. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de ingreso per cápita, es una diferencia enorme. Sí. ¿Por qué? Porque China tiene 1.400 millones de habitantes y ese PIB hay que dividirlo entre 1.400 y no como Estados Unidos, de 300 millones. O los países de la Unión Europea, que son, diríamos, más ricos en cuanto a la disponibilidad per cápita de esa riqueza. Sin embargo, China tiene una gran ventaja, y es lo que se llama la ventaja demográfica. Y además, el gobierno chino tiene una política demográfica muy planificada y muy certera. Si uno compara otro país asiático también, y muy grande, con China, como es la India, en los niveles de pobreza de la India, los niveles de descontrol demográfico en relación a China son palpables. Y eso genera muchos problemas en todos los otros ámbitos de la economía y de la sociedad. Como la pobreza extrema que existe en la India, que es el país que más pobres extremos tiene en el mundo. Y la misma salubridad. En la salud pública, etcétera, etcétera. Sí tiene otras ventajas que después se podrían mencionar. Pero entonces, el declive de la economía industrial en Occidente y la transformación de China, yo diría, en la fábrica del mundo. Yo tengo un hijo que ya es más grande, pero cuando tenía 10 años, un día me dijo, papi, ¿por qué todos los juguetes que yo tengo dicen Made in China atrás? Claro. Y lo vete acostumbrando. Sí, sí. Porque no solo los juguetes lo van a decir, sino muchas otras cosas. Y ya muchos productos de calidad que antes lo he hecho en China. Por ejemplo, una que yo te voy a predecir en este momento, que todavía no lo es, la industria automotriz. Es el mayor fabricante y en cantidad, naturalmente. Sí, pero en calidad y en exportaciones. Todavía está supliendo su mercado. Sí, exacto. Y no penetra en los mercados de alta calidad. Y además algo importante también es que China se ha enfocado en satisfacer su mercado por lo mismo. Bueno, ese es un punto. Es decir, el crecimiento, tú ahorita dijiste una palabra que yo iba a corregirlo, pero no lo hice. La recesión actual, no es recesión. No, es verdad. Es relantización, de nivel de crecimiento menor. De hecho, pero es la que está creciendo más en el mundo. Un 7%. Además, o sea que, Julio y Mónica, ¿cómo usted lo está planteando, Julio? No es que hay recesión, es que se lo plantearon en el plan quinquenal 2011-2016. Replantearse la economía, incluso crecer así. O sea, si usted ve el plan, que usted lo conoce, Julio, lo dice así mismo, crecer entre 7 y 7.5. Fue que se propusieron crecer. Sí, bueno, pero hubo un impacto no programado, que fue la crisis financiera internacional. Okay. Eso ellos no pudieron programarlo, ni nadie. Cuando en el 2008 estalla una crisis financiera de grandes dimensiones, ¿qué hace China? Adopta un programa contracíclico de estímulo que conlleva un déficit fiscal como de un 4%, que es inusual en China, pero le permite aguantar y no tener el embate de la crisis internacional. Lo que es claro es hoy que ya China es no solamente una gran economía, sino es un gran actor internacional. Y estas reuniones como la de la CELAC le van a dar más. No solo las reuniones de la CELAC, yo quiero irme a lo más concreto.
¿Por qué la República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China? Es algo absurdo. Absurdo. A mi entender. Que se ha venido hablando desde hace muchos años. A mi entender. Es decir, ¿cómo nosotros le damos la espalda? Yo recuerdo, hace unos años atrás, que había un acuerdo con una empresa china para construir una planta eléctrica muy grande, que la razón por la que no pudo financiarlo el Exim Bank, es decir, el Banco de Exportaciones de China, fue porque, dice, bueno, es que no nos reconocemos internacionalmente. Claro. En el plano del derecho internacional no somos sujetos de derecho entre las partes. Ha sido entonces, una debilidad de los gobiernos terribles o miedo a romper relaciones con Taiwán. Pero yo no sé cuál es el miedo. Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo no sé también cuál es el miedo. Vamos a hablar de eso en el segmento que viene. Eso, sí, pero también quiero señalar en cuanto a lo que dijo Luis, que se dice que, aunque como tú muy bien dices, Julio, la ralentización fue producto también de la crisis de 2008, pero ahora se dice que ellos quieren aprovechar esta baja en el PIB para introducir nuevas reformas estructurales que convendrían a su situación, pero también otros estudiosos han dicho que no creen que lleguen realmente al 7% como ellos han predicho. No, nos vamos a la pausa. Una cosita que quiero decirte. En ese sentido, el gran reto de China es transformar ese gran crecimiento exportador en que haya un gran crecimiento del consumo interno. Sí, con 1.400 millones, o sea, sería lo mejor. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo.
Julio hablaba de por qué nuestro país ha desperdiciado oportunidades e inversiones que ha podido hacer China, quizás por miedo a las relaciones con Taiwán. ¿Qué tú puedes aportar al respecto, Luis? Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Incluso tenía una especie de cruzada en ese sentido, llamando la atención. Pero resulta que en el año 2008 en Taiwán llegó al poder Ma Ying-jeou con una propuesta de acercar a uno y otro lado del estrecho, o sea, acercarse, quizás no la unificación total como se quiere por el momento, pero iniciar un proceso que se está dando. Entonces, eso echó a un lado la posibilidad de que los 23 aliados con los que todavía cuenta Taiwán, pues tengan esas relaciones. Ya eso no depende de nosotros. El presidente Leonel Fernández lo tuvo en sus manos en el 2007. Hipólito Mejía Domínguez, que como candidato lo anunció ahora recientemente, pero lo tuvo en sus manos en el 2004. O sea, todos los presidentes lo tuvieron en sus manos, Julio, usted lo sabe. ¿Cuál es el miedo? Pero ahora no, porque el problema es que ahora en este momento ya no depende de nosotros, hay que esperar que esa etapa de transición... No es miedo, es miopía. Exactamente, yo creo que es eso. Pero hay muchos elementos, yo quería retomar el tema, si me lo permite, de la cumbre de la CELAT. La República Dominicana, si bien es cierto que fue dignamente representada por la viceministra de Política Exterior, que tiene una carrera, o sea, hay que reconocer, es una académica, además ha hecho una carrera en la Cancillería, pero yo creo que por lo que significaba ese foro, debió ir el canciller de la República Dominicana. Acuérdate, en ese momento no estaba en funciones. No, ya él era canciller, o sea, fue ahora. ¿Navarro? Sí, claro, era el canciller, fue ahora, fue en enero de este año. Él era el canciller de la República. Países, entonces, el problema no son las relaciones diplomáticas, porque hubo países que no tienen relaciones diplomáticas que fueron sus cancilleres. El caso de Panamá, Nicaragua. O sea, yo creo que debió dársele esa importancia y debe seguírsele dando la importancia que tiene ese foro, independientemente de las relaciones diplomáticas. Podemos aprovechar mucho lo que está ofreciendo China. En Nicaragua se va a construir un canal, son 50 sí, mil millones de dólares que se está anunciando. Y eso va a cambiar también la geopolítica de la va a cambiar en la región. Entonces yo creo que debemos aprovechar esa gran oportunidad que se nos presenta con este acercamiento que está haciendo China. Y usted mencionó en la introducción a India. Sí. Nosotros tuvimos aquí al ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de India, en la República Dominicana. India ha valorado mucho nuestro país. Y esa es otra relación, y es verdad lo que señala Julio, hay mucha pobreza, pero independientemente de la pobreza tiene mucho que dar. Hay mucho potencial. Y creo que también esa otra relación. ¿Y cómo se manejarán las fuerzas entre esos tres grandes, por ejemplo, Japón, India, China, al mismo tiempo? No hemos visto de ese lado del mundo. Acuérdate que Japón fue el que perdió la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y Japón todavía está en un debate si reconstruye su ejército. Mientras tanto, tiene una gran dependencia de los Estados Unidos. Sí. Tanto militar como política. No así económica. Otro país que es ejemplar en el sentido del desarrollo económico que ha logrado, que nosotros lo podemos ver por todos lados, es Corea del Sur. Sí. Es Corea del Sur, con el cual tenemos también relaciones. Y yo me iría quizás al extremo occidental de Asia, porque así como él mencionó que aquí estuvo el ministro, el canciller de la India, en donde tenemos una embajada, por suerte, y un muy buen embajador, Hans Dannenberg. Así es. Muy bueno. Nosotros deberíamos fortalecer la relación con Turquía. ¿Por qué? Aquí estuvo el canciller turco reunido con el presidente Medina. Que ahora ministro, es primer ministro. Primer ministro. Que ahora es primer ministro de Turquía. Un politólogo, y Turquía es uno de los países que tienen una de las políticas más, un país mucho más pequeño, en una zona compleja. Estratégica. No, y compleja, con todos los conflictos, el tema del Estado Islámico. La unidad de Europa. No, y ahora volcándose un poco hacia la religión, que era un Estado totalmente laico. Sí, pero eso tiene un límite. En Turquía no va a haber un islamismo radical, nunca. Porque los militares heredan la...
la tradición de Mustafa Kemal Atatürk, sí, que era laico totalmente. Sí. Y que logró todo lo que pero es Turquía. Pero tampoco es el interés de Erdogan, el presidente, volver a un radicalismo. No, Turquía tiene una muy clara política hacia África, hacia Asia, hacia América Latina. ¿Por qué? Porque Turquía en un momento puso muchos de sus huevos en una canasta que se llamaba la Unión Europea, y eso no se dio, ni se va a dar. Y ahora tienen menos interés los turcos de que se dé. Entonces, es un país que tiene una política muy agresiva en muchos, muchos sectores, que sería ahora, no hay tiempo para irlo mencionando, pero que al país le convendría muchísimo. Sí, hacerlo, que es muy bueno. Al país le convendría muchísimo. Tenemos que ir a la pausa, sí, hacer relaciones con Turquía. Y fortalecerla. Fortalecerla, perdón. Pero en el próximo segmento, Julio, me gustaría también que tú pues ampliaras un poco más sobre estos temas globales de qué debe de hacer la República Dominicana para poder, y tú también, Luis, para poder enfocarse y realmente aprovechar estas inversiones que podríamos ser concesionarios. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom, siente tu libertad.
Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Luis, quiero además felicitarte por tu nuevo nombramiento como director de la carrera de Relaciones Internacionales, que justamente es este mismo tema que estamos tratando esta noche. Creo que es básico para el desarrollo de los países que formemos personal, estudiantes, en cuanto a esto que es las relaciones internacionales, tanto en la diplomacia, en el comercio. Es una carrera, vamos a decir, necesaria en este momento. Sí, en este y tú momento que estás en Unicaribe ahora, sí, te deseo pues mucho éxito en la formación de estos muchachos. Gracias. Yo, lamentablemente, nada más nos quedan 4 minutos de tema. Yo quisiera dar una visión de pues cómo este panorama donde India, donde China, donde Corea, donde Turquía, como han mencionado, están cada día tomando preponderancia en el escenario mundial. Y en el caso de los países islámicos, como es Turquía, donde a veces se quieren pues desviar hacia las religiones, cosa que no porque sea islámico, sino que ningún país debe colocar la religión antes que su constitución y las leyes, porque un país es precisamente eso, algo democrático donde cabemos todos independientemente de las ideologías. Pues, ¿cómo vemos este panorama y qué podemos hacer los dominicanos y nuestras autoridades para seguirnos insertando en estos grupos de comercio y de poder, dicho sea de paso? Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una estratificación de lo que es la estrategia, valga la redundancia, de relaciones internacionales con una conciencia. Nosotros somos un pequeño país que nuestra diplomacia debe estar al servicio de los intereses de la economía dominicana. Claro que hay intereses nacionales como las relaciones con Haití, que es un tema especial, que tenemos que tener una diplomacia que esté preparada y tenga los argumentos y que tenga la estrategia nacional para abordar esa temática. Pero en el resto de los problemas, nosotros tenemos que tener como esas estrategias por escalones o por gavetas. Sí. La primera gaveta es América Latina, sí. Entiendo yo. Son nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, son culturalmente lo mismo que nosotros. Y son economías de las cuales podemos tener mucha complementariedad. Yo fui embajador en Colombia. Y también, como encargado de negociaciones comerciales, tuve la oportunidad de viajar mucho a Brasil, a Uruguay, a Chile, a México. Y realmente nosotros no es que dejemos de pensar en la relación con los Estados Unidos, que es muy importante. Pero que entendamos que no es lo único que hay en el mundo. Que el mundo no se termina en Nueva York. Y no podemos poner, todos los huevos en las mismas canastas. Y tampoco. Entonces, los intereses nuestros no necesariamente son los intereses de los Estados Unidos. Tenemos que estar conscientes que estamos muy cerca, que tenemos que tener una buena relación de respeto y una buena relación económica con ellos. Pero lo mismo con Sudamérica, con Venezuela, que es nuestro principal proveedor energético, con Brasil, que tiene un potencial industrial enorme. En segundo lugar, el país tiene una relación de privilegio con Europa a través del acuerdo de asociación económica. Y además, por razones culturales, por nuestros ancestros en España y las relaciones con los otros países europeos, también es una relación de primera importancia. Pero debemos determinar la diplomacia que piensa que el mundo se termina ahí. La República Dominicana no tiene una sola embajada en África Negra. Una sola. No digamos que tenemos una o dos, sí. No, ni una. Sí. Tenemos una en Egipto,
Creo que en Marruecos. Y en Sudáfrica. Y en Sudáfrica. Y bueno, Sudáfrica, que ahí podría decirse que sí, pero ese es un caso especial. Pero tampoco es la África negra. No, no es el África negra. Exacto. Sí, no es el África negra. En Asia tenemos en Japón, en Taiwán, en Corea y ahora una nueva en la India. Aunque el servicio diplomático está cambiando, vamos a ver cuáles son está los cambiando, planes que tienen. Está cambiando, pero mira, yo que lo conozco bien. Tiene 2 años y medio esperando el cambio. Sí. Óyeme, no más. Yo que fui parte de él y que estoy muy vinculado a esto, yo pienso que inclusive con una reforma moderada, con una reforma inteligente del servicio exterior, nosotros podemos tener el doble de embajadas y gastar la mitad. Sí, eso es lo que estamos esperando. Y gastar la mitad. Canciller. Porque no es un problema de gastar más, sino sí, gastar menos. No, estoy de acuerdo. Pero gastarlo y bien. Justo yo he invitado al canciller al programa para que haga esos planteamientos y todavía no nos ha complacido. Ese es otro tema de programa que sí. Julio ha planteado. Sí, podemos importante, tener más presencia importante. Con menos de lo que se está no, gastando. Otro país que nosotros tenemos una embajada como... Una embajada que no se oye mencionar y que yo no sé qué hace, es en Moscú. Sí, sí. Las relaciones energéticas, por ejemplo, con Rusia y las relaciones en otros campos también podrían ser muy, muy fructíferas. Y más que Rusia está buscando expansión. Ahora mismo pudiéramos Moscú. Explotarlo. Uh-huh. No nos queda más tiempo, amigos, pero hemos tocado puntos importantes y yo creo que ¿hasta qué punto el desarrollo donde nos encontramos parados ahora mismo, el mundo entero, pues impulsa a estas organizaciones internacionales a no ser organizaciones de pantalla? Yo creo que cada día más vamos avanzando y no es verdad, como muchos dicen, que estas reuniones de presidentes, de funcionarios, de países, de seres humanos preocupados por lo que va a pasar en los demás países son solamente... para tomar el té. Yo pienso que en este mundo que vivimos en este momento son sumamente importantes y son guardianes de que pase lo que tiene que pasar. Y como decíamos en todo el desarrollo de este programa, es momento de abrirnos más allá de lo que siempre pensamos que era Estados Unidos y Europa. Ahora mismo Europa, lamentablemente, está sumida en una crisis y es la gran perdedora, pudiéramos decir, de esta crisis financiera, porque ya Estados Unidos se ha nivelado. Hemos visto que los países BRIC también están bastante bien y nosotros mismos como América Latina hemos tenido pues un crecimiento mayor que muchos otros países y a la cabeza la República Dominicana, que ha crecido mucho más que la mayoría de los países de Latinoamérica. De manera que estamos en un panorama que nos esperanza, en un buen panorama, en un momento histórico importante de las relaciones internacionales, donde se nos abren nuevas fronteras, nuevos grupos, y personas como ustedes que han estado al contacto del servicio exterior, de la diplomacia y del comercio, creo que son fundamentales para que nuestras autoridades y usted que está en su casa aprenda y comprenda lo que es esta nueva realidad global que se está viviendo. Gracias a Julio Ortega Tous, gracias a Luis González y gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos. Y recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana.